¿qué tal? Estimados amigos, bienvenidos nuevamente a este canal, la Televisa de mi tierra oaxaqueña. Hoy los saluda su amigo Noé. Hoy venimos a cortar elotes para que prepare mi esposa Alma. Muchas gracias por ver nuestros videos. Hola, ¿qué tal mis apreciables amigos? Bienvenidos sean nuevamente a un video más. Amigos, hoy les queremos presentar unos elotes que se dan aquí en mi ranchito. Hoy vamos a cortar unos elotes para llevarnos a casa, unos elotes asados y un esquite para que nos acompañen en este video, amigos. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre, amigos. Amigos, les comento que esos elotes son 100% orgánicos. Hay otros tipos de elotes que son transgénicos. Esos elotes pues crecen muy grandes a comparación de los criollos, pero pues afectan mucho nuestras tierras. Por eso les comento, amigos, que estos son criollos, ya están listos para comer. Aquí les voy a mostrar este elote, que es el que se da en mi rancho, amigos. Son elotes de temporada. Que el elote, amigo, 100% natural. Igual, amigos, les quiero compartir los beneficios que nos trae a nosotros al sembrar la milpa. Primeramente, pues aprovechamos lo que es el elote, ¿no? Y aprovechando comer los asados, un esquite o así hervidos. Y así venimos a cortar cuando están tiernos para disfrutar. Y después de eso, pues sigue lo que es las hojas, ya cuando empieza a macizarse el elote, ya para convertirse en mazorcas, aprovechamos lo que son las hojas de la milpa para un rico tamal de frijol. Y después, pues aprovechamos lo que es el totomofle, ya que es una vez que la milpa ya hecha en mazorca, aprovechamos el totomofle igual para tamal. Son los beneficios que nos trae. Igual para terminar, pues aprovechamos lo que es el zacate para los animales aquí en el campo. Y es una bendición, y agradeciendo primeramente a Dios porque Él es el que provee y pues da prosperidad en la cosecha que nosotros podemos levantar, amigos.
Enhorabuena, amigos. Les comento que mis papás fueron a traer unos ricos elotes para disfrutar con nuestra familia. Aquí, amigos, ya puse la olla para hervir los elotes. Acá los voy a echar. Igual nosotros cuando ponemos así a cocer los elotes, el agua del elote igual lo tomamos como té, ya que es muy bueno. Igual los pelos de elote, igual los guardamos, pero en esta ocasión yo no los agarré. Pero nosotros lo agarramos, lo ponemos a secar y lo podemos tomar como té, ya que es muy bueno para los riñones. Pues como tapa yo voy a ocupar estas hojas de chilacayota, ya que esto es lo que yo voy a tapar aquí mi olla. Mis estimados amigos y amiguitos, les agradezco de todo corazón a todos ustedes por permitirnos entrar en su hogar. Agradezco a todos los suscriptores, a todos los que comentan por visitar este canal. Este canal les manda un cordial saludo a todos ustedes. Acá les mostramos unos ricos elotes asados, mis estimados amigos. Les quiero comentar que gracias a ustedes llevamos al año estos bonitos videos con la intención para mostrarles la realidad que vivimos en el ranchito. Gracias a ustedes que forman parte de nuestra familia y por acompañarnos en cada uno de nuestros videos. Dios los bendiga, amigos. Acá nos encontramos ya recogiendo los elotes para compartirlos acá en familia y disfrutar de estos elotes de aquí del rancho. Sí, papá. ¿Quieres elote? Mi mamá nos preparó elotes asados y hervidos, amigos. Se los comparto.
Pero estos ricos elotes, amigos, le vamos a echar un poco de mayonesa, chile picante. También aquí acompañamos con un poco de queso, queso rallado. Así lo conocemos acá en Oaxaca. Y por supuesto, unos ricos limones para que le dé el buen sabor. Amigos y amiguitos, les voy a preparar un elote asado. Primero le embarramos el limón. Luego le echamos mayonesa. Luego le echamos el queso de Oaxaca. Y se ve muy rico, amigos. Luego le echamos el polvo piquín. Y así quedó nuestro elote asado, amigos. Amigos, me despido de todos ustedes. Gracias por suscribirse a este canal. Les agradezco de todo corazón a todos ustedes. Suscríbanse, compartan y comenten, amigos. Nos vemos hasta el próximo video, amigos. Adiós. Que Dios los bendiga. Adiós. Estas son las delicias de mi tierra oaxaqueña.